¿Qué pasa, mamá? ¿Ni? ¿Mamá? ¿Ni? ¿Qué pasa, mamá? ¿Ni? ¿Tataye? ¡Ay, tataye la mini, tataye! ¡Ay, tataye la mini! ¡Ay! ¡Ni vine! ¡Oli! ¡Ay, ay! ¿Qué estás grabando ahí? ¡Buenos días! Hoy es martes y es fiestuki. ¿Sabes lo que molaría ahora poner? El bus, fiesta, 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 fiesta. Fiesta y nos vamos a poner luces de Navidad. Fiesta poca. Bueno, no esa clase de fiesta. Fiesta por más fiesta que haya hoy, nosotros vamos a trabajar un poquito. Bueno, aquí Leo más que yo. Pero alguna mano te echa. ¿La izquierda, la derecha? ¿Cuál prefieres? Bien. Vamos a casa de su padre. Y también van a venir su hermano y mi cuñada. Y vamos a ayudarle a poner las luces. Porque él tiene una costumbre con fiestas, por Navidad y esas cosas, ¿no? Adorna la casita por fuera también. La verdad que se ve muy bonito. Sí, ¿hay que andar aquí? Y... Y nada, que vamos a adornar la casita, vamos a poner otra vez los papá Noel fuera, ¿no? Y los renos encima de la casa. Hay que trepar mucho hoy. Y los árboles, las luces fuera y tal. A ver, que le voy a enseñar mi tripotita. Que he visto que algunas chicas en los videos no usan el cinturón de seguridad. Tienes que usarlo a no ser que el médico te diga lo contrario, pero tienes que tener un certificado del médico. Ah, vale. Que te lo diga. O sea que la tripa como prueba no es suficiente. Pues nada, aquí está mi maquito lindo. Y aquí está mi bubulita. A ver, Gordi. Oh, Gordi. Está mendigando la bubulina. Sí, mirad lo que está esperando la bubulina. Hemos comprado cositas para picar de camino porque hacemos como 40 minutos hasta casa de su padre. No le hagas así, hombre. Si no lo coge. ¿Pero cómo va a saltar en el coche tú? Pobrecita mi niña. Bueno, y está esperando esto. Que te gusta mucho. ¿Verdad, Mubica? Mmm, qué rico. Bueno. Antes estábamos hablando que qué tal va a ser nuestro hijo, ¿no? Que si va a ser feo, dice Leo. Que si va a ser llorón, ¿no? Yo creo que... Bueno, antes también decía que... Yo creo que si siendo tuyo es imposible verle feo. Y creo que le ves guapo. Pero hay que decir que yo cuando tenía a Bubu de pequeña, por mucho que era mi perrita, no la veía la más guapa. Además porque no salió lo que yo me había esperado, ¿no? Un bichón pequeñito, esos típicos perritos toys. Salió cachuperrita. Además en verano cuando la rapaba porque tenía mucho calor, la pobre era más fea, que a veces me daba vergüenza sacarla por la calle. Y la sacaba solo enfrente del edificio. Pero ahora es muy mona, mi nena. Pobrecita, lo que le dicen. Ella era muy mona de pequeña, que sí. Era un bichito. Era un bichito, sí. Un bichito mono. Era una oveja rapada. Que ahora también está rapada. A ver, Bubica, la patita. Mira qué patita más finita. Más finita. Bueno, no creo que se ve muy bien. A ver si enciendo la luz. Igual. Y eso, así que yo creo que lo voy a ver guapo. Salga como salga. Ha llovido anoche, ¿no? ¿A ver las gallinas? Mucho sol, no sé si se ve algo. Mira, ya están ahí. Bibi, Gordi, ¿te acuerdas que nos hemos casado aquí? ¿Te acuerdas que nos hemos casado aquí?
Mira las gallinitas. Contentas con el gallo. Hoy, hoy, mira el gallo. Hoy, hoy, hoy. Hoy, pero bueno, ya te han aceptado. Te han aceptado, macho. Ay, por fin. Yo pensaba que te iba a encontrar sin cola, tú. ¿Lulu? Bernarda. ¿Cuál era Lulu? Bernarda. A ver. Oh. Lulu era. Aquella del fondo. Sí. Raquítica. La tontita. Oye, el gallo no tiene nombre. Mira, Bubu, en cuanto llega aquí Yubi, tiene que plantar un pino. Le encanta aquí plantar el pino. Sí, ¿no? Vámonos. ¡Y Dizzy! Dizzy, Dios. Tigri. Tía, ¿qué tal? ¿Tigri? Hoy, ah, sí, rebósate. Sí, ya me he dejado el pelito. Ya me he dejado el pelito, la nena. ¿Tigri? ¿Tigri? ¿Qué pasa, Gordi? Ay, pero bueno, pero bueno. Ve con Leo, que te toca, Leo, venga. Ve con Leo. El problema es que si llueve, esto se llena de agua y se da para abajo. Aguanta. Y este va a ir aquí, ¿no? Qué chulo, ¿no? Pero este lo tuvimos el año pasado. De este no me acuerdo yo. ¡Uy! Está chulo. Hola, me voy a caer. Ay, pues tú mejor haces este amigo de Papá Noel, ¿eh? ¿Por? Porque traiga regalitos. Yo quiero un muñeco de nieve. Oh. Pero bueno. You ask. Mira, le deja derretido. Sí. Y vuelve, whoop. Qué raro que no se asusta Bubu, ¿eh? Esta se suele asustar de las cosas así grandes. Oye, ¿os ayudamos en algo, Yubi? Otra loca, tú y Leo. Nos vamos a la nieve. Sí, mira qué de nieve que hay. Oh, qué verde todo. Bueno, este funciona bien. Sí, eso sí. Y se va para arriba el Papá Noel. Te voy a llevar las águilas también. Dice, puede contener huellas de huevo. Sí, sí. Huellas de huevo. Sí, se ha caído el huevo por ahí, ha dejado un poco de sombra. No. Aquí está el cocinero. Que mira lo que nos has preparado. Jamón muy rico. Vivica. Esto está quemando mucho, hija. Espérate, por favor. ¿Está allí? Sí. Toma, verás lo que te va a quemar la lengua. Toma. Esta. Está muy rica.
Bueno, a Gerardo le gustará su caliente. Está calentita. Se ha quedado la sudadera. Os quería grabar uno al lado del otro. Y parecéis hermanos, ¿eh? Estáis vestidos iguales. Además tú con la sudadera negra que tenías puesta encima. Estáis iguales. Que os he visto ahí antes juntos y digo, hostia, me parecen hermanos. Sí, sí. Es que no quiero comer mucho, porque a ver si me da alergia al queso eso. Que no. Caso cabra. Vaca, ¿no? Es de vaca, sí. No está partido. Se me va a partir. Ah, qué rico. Pero abrirlo un poquito así, que quema mucho, tía. Así. ¿Y va más o menos así? A ver. Sí. Sí. Se ve bonito. ¿No habían tres? La pizzeta, la primera pizzeta. Tiene buena pinta. ¿Eso de qué es? ¿De jamón, york y queso, de bacon, no? De bacon. Bacon. ¿Y la otra es igual de bacon? No, la otra es de... ¿Esto? Ah, esa es la primera. Eso es faina. Vale. No es pizza. ¿Pero vas a hacer dos pizzas al final? ¿Eh? ¿Vas a hacer dos pizzas al final o una? Estoy haciendo la otra, igual que esta. Ah, vale, vale. Por eso decía que la segunda pizza de qué es. Que si es la misma o no. ¿El bacon lo puedes comer? Sí, porque está... Sí, sí. Y esto es de garbanzo. Bueno, vamos a sacar una foto. ¿Ya la has sacado? No me saques pancho. No, te saco delgadito. Delgadito. Bien guapo. Hay que meter la tripa. Hay que meter la tripa. Esa no pica como la mía. Qué mono. ¿No pica? El trozo que he cogido. Te ha tocado a ti una picante. No pica nada, si le falta sal, inclusive. No pica. No pica. Nada. Qué suerte tenéis, vos me he comido toda la pimienta. Se ha tocado justo. Esto se come así, a caballo. ¿Está sacando un cacho de grasa? Del salami se lo va a llevar. ¿Has cogido el alicante, Gerardo? No. Mira, Yubi. Madre mía, qué rico. Mira qué cacho se está llevando, ¿eh? Le ha gustado, ¿eh? Sí, ya me lo lleva. Ya se lo lleva. Y ya se ha ido. Madre mía. Qué bueno. ¿Quién era esa? No sé. ¿Sí? ¿Quién será ahí arriba? Superman, será Superman. ¿Quién será? Por favor. Ese chico tan guapo. Hey, guapetón, ¿cómo te llamas? Venga, enséñaselo unos algo. ¿Qué así sabes hacer? Un baile. Guapo. Mira, aquí está Gema. ¿Cómo? Pero súbete más al pico. Hay que ponerlo bien. Sí, esto ya tiene que estar. ¿Estás haciendo la rana o qué? Oye, atráelo, hazlo grande. Ya lo hice. Sí. Pero se ve. Más. Pero se ve negro, no hay más. Se ve oscuro. Se ve negro. Oh. Ponte de este lado que tiene luz de sol, mira. De aquí le da luz a la cara, a ver. Vea, nos hago una foto, anda. De aquí.
Ahí le da media luz a la cara, ¿eh? Sí. Ahí, que te dé luz en la cara. Ahí. Sí. Sí, falta un morro. Venga, hombre, deja de hacer el tonto a trabajar. Dios. Gordi. ¿Hasta la mala arriba el empalme? ¿Nosotras qué? ¡Estamos congeladas! ¡Mucho frío! Porque la verdad hemos estado todo el día afuera, ¿eh? Hombre. Lo tonto, pero... Bueno, dentro del cable ha hecho un buen día, pero ahora por sí. La noche se hace un frío. No se ve. No nos va a creer nadie. No hay. Pero de verdad que hace mucho frío. Mucho. ¿Y tú también vas a ese cable? ¿Ya están? Ahí, qué bonito. Bueno, por la noche se va a ver mejor todavía. Sí. Ah, qué chulo. Se ve bonito. Lo que falta son las luces de los árboles, faltan esos de ahí, los ¿no? árboles, falta allí. Sí, ahí también tiene que tener. Hasta luego. Chao. Falta el muñeco de nieve. ¿Y el muñeco dónde lo vais a poner? Ahí, ¿dónde está? Sí. Para la entrada, ¿no? Por la tija, no. Hombre, por fin. Salí cabezones de ahí, anda. Bueno, todavía falta, ¿eh? Hombre, si falta todo el musgo aquí adelante, alrededor de las columnas. Bueno, pues ese reno. Ese reno lo acabó. Bueno, voy a hacer. Ah, es verdad, no está iluminada la cabeza. Tampoco. Hace un perro. Es un perro. Es un perro. Aquí adentro, ¿y esa luz que hay ahí? El tubo. Hay un tubo. A ver, que de aquí no se ve nada. Corre, Yubi, corre. Venga, un villancico. Voy a hacer un burejo. ¿Y esto qué es? Agujero, pero dicho de otra manera. Ah, vale. Burejo, agujero. Y hemos llegado a casa. Mi gordito. Y está mi otro gordito aquí. Y la gordi. Estamos todos rotos. Yo menos, pero Leo, el pobre, tiene que estar roto. Yo no corre nada casi. Y nada, que estamos muy, muy, muy cansados. Estamos aquí calentando la cena. Son las... A ver, son las 8 casi y vamos a cenar como nunca, porque nosotros cenamos a las 10 y media siempre y hoy nos apetece cenar antes y solo estoy calentando porque ya tenía la cena hecha desde ayer
me la preparé un guisito de carne de pollo con un poco de cuscús que lo acabo de hacer ahora. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vamos a poner una peli, que estamos viendo la serie de Lost. Y nos la ponemos siempre mientras cenamos. Y nada, luego a trastear un poquito en la camita. Un besito a todos. Hasta buena.